Muy buenas tardes, son las siete y tres minutos, una menos en Canarias. Comienza aquí la anunciada rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, como siempre hago en mis comparecencias, hacer una breve valoración de los datos que esta mañana el doctor Simón les ha dado a conocer. En primer lugar, para lamentar los 138 fallecimientos que hemos tenido en las últimas horas y expresar las condolencias del Gobierno a todos sus familiares y allegados para celebrar que 1.409 personas y ya van 144.783 se hayan recuperado de esta enfermedad y para constatar que estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado de tener incrementos de nuevos casos por debajo del 1%. Saben ustedes que durante estas semanas hemos siempre ido cumpliendo los objetivos que nos hemos ido fijando. Saben ustedes que empezamos eh, cuando decretamos el... El estado de alarma con incrementos de nuevos casos alrededor del 35%, superiores al 35%, bien el que hemos conocido en las últimas horas, 549 nuevos casos, supone un incremento del 0,24%, claramente por debajo del 1% que nos habíamos fijado como, como objetivo. Eh, el estado de alarma ha funcionado y la primera semana de esta etapa de desescalado... Eh, asimétrico, flexible, gradual, con mucha prudencia, también ha funcionado. Y yo quisiera eh, agradecer a la ciudadanía el, el, la responsabilidad con que ha actuado y pedirla, pedir que sigan con esta actitud de responsabilidad individual que ha sido fundamental para que, consiguieran, para que hemos, hayamos conseguido controlar la epidemia, pero que va a ser todavía más esencial en esta etapa de desescalada. Quiero recordarles que nos estamos enfrentando a un virus que ha afectado de una forma muy dura a aquellos países principalmente que experimentamos un mayor tráfico de personas. En los cinco países con más tráfico de personas, en el contexto occidental, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia o España, somos aquellos países que más hemos sufrido las consecuencias de este virus. Quiero recordarles también. Esto es una pandemia mundial y que no hay un manual de instrucciones ni un conocimiento absoluto de cómo se comporta ni el virus ni la enfermedad. Y por eso hay que actuar como estamos haciendo. Con mucha prudencia y también con mucha humildad. Esta semana hemos dado un paso importante en el conocimiento de la expansión de la epidemia en nuestro país, con el estudio seroepidemiológico, con los primeros resultados preliminares del estudio seroepidemiológico que presentamos hace unos días eh, también aquí ante, ante ustedes. Pero todavía hay muchas cosas que no conocemos ni del virus ni de la enfermedad, y por tanto ante una pandemia mundial sin precedentes que afecta más a aquellos países con más tráfico de personas, hay que actuar con mucha humildad, con mucha prudencia, especialmente en esta etapa de desescalada para la que no hay un manual de instrucciones previo ni preciso. Por tanto, prudencia, cautela y seguridad, y cada paso que damos es un paso seguro. Cada paso que damos es un paso seguro, guiados por aquel conocimiento que la ciencia y nuestros expertos nos van proporcionando. Esto ha sido así en las primeras etapas de, la, de, la, de combate contra el virus y va a ser así en la fase 1 de desescalada, en la fase 2 de desescalada, en la fase 3 de desescalada y en la nueva normalidad. Dar siempre pasos seguros, guiados por la ciencia y con criterios de máxima prudencia. Quiero decirles, en tercer lugar, que esta semana... Hemos mantenido las reuniones habituales con las comunidades autónomas, dos plenarios. De la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una el lunes y otra esta misma tarde, que comparecí también el jueves, como viene siendo habitual, desde que se decretó el estado de alarma ante la Comisión de Sanidad para informar de todas aquellas novedades, y que, en base a los principios de cogobernanza eh, que nos están guiando en esta fase de desescalado, las comunidades autónomas nos han hecho llegar todas sus propuestas de eh, progreso de fase en esta etapa de desescalada para ciertas unidades territoriales. Todas ellas han sido analizadas conjuntamente primero desde un punto de vista técnico a cargo de los equipos dirigidos por el doctor Simón del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de los, todas los, las unidades de la Dirección General de Salud Pública dirigidas por la eh, doctora Pilar Aparicio y en segundo lugar han sido objeto en los casos en que se pedía un progreso de fase de reuniones bilaterales que hasta eh, diez, con 10 comunidades autónomas hemos celebrado los miércoles y el miércoles y el jueves. En base a todo ello hay una propuesta de progresión de, de fases que el doctor Simón les va a pasar a comentar a continuación. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, como comenta el ministro, ha habido nuevas solicitudes de, eh, para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas. De hecho, hemos eh, valorado como eh, solicitudes de siete comunidades autónomas debido a que muchas mucha parte del territorio español ya había pasado la semana pasada eh, a la fase 1 y, por lo tanto, eh, tenían que permanecer en principio durante 15 días en esta fase y no tenía sentido que volvieran a solicitarlas. Estas siete comunidades autónomas han hecho diferentes solicitudes con las idiosincrasias específicas de cada uno de los territorios y si les parece voy a pasar a comunicar lo que yo creo que lo vamos a hacer con la ayuda de un mapa para que nos permita ver cómo, cómo ha ido modificándose el territorio. Eh, las comunidades autónomas la comunidad autónoma de Andalucía eh, ya tenía seis, seis provincias que habían pasado de fase 1. Eh, en, en, este en esta nueva etapa han pasado también la las provincias de Málaga y Granada. Eh, todo este proceso se ha, hecho, se ha elaborado tanto para una comunidad como para otra en una colaboración muy estrecha con todas las autoridades de salud pública y de salud en general de las comunidades autónomas que sin ellas no se hubiera podido hacer correctamente. Castilla-La Mancha, quedaban, le quedaban tres provincias por pasar de fase, y han sido Toledo, Ciudad Real y Alicante. Y ahora llegamos a las partes un poco más complicadas, como es la parte de Castilla y León, que ven ahora más ampliada en el mapa. En Castilla y León, por la idiosincrasia de su territorio y la prudencia importante con la que están. Ahora mismo, procediendo al, al desescalado, debido a la dureza con la que han sufrido la epidemia, están proponiendo el desescalado por zonas básicas de salud, que son zonas muy bien controladas por sus servicios de sanidad. En esta, en esta nueva semana eh, han propuesto 42 nuevas zonas básicas de salud, que se suman a las 26 que tenían la, la semana pasada propuestas. Como ven, son las zonas eh, básicas que están en color más claro, las que pasan. A la, zona, a la fase 1, y las zonas que están más oscuras son las que todavía permanecen en fase cero. Además, podemos ver también la Comunidad de Madrid en este, en este zoom en el mapa. La Comunidad de Madrid por ahora permanece en, en fase cero, después de una discusión importante con sus eh, servicios de salud pública y la consejería, en la que se han visto grandísimos progresos en la Comunidad de Madrid, está haciendo un trabajo excelente, y la evolución de la epidemia, como en todo el resto del territorio, también ha sido muy buena pero la Comunidad de Madrid tiene unas características particulares que luego, si quieren, podemos entrar a discutir un poco más en detalle, que hace que la valoración conjunta que se ha hecho eh, haya sido favorable para mantener la, la, la fase cero en la Comunidad de Madrid, con algunas medidas que luego comentará el ministro de Sanidad. De ahí podemos pasar a Cataluña, donde ya prácticamente toda la comunidad autónoma está en fase 1 salvo básicamente el área metropolitana de la provincia de Barcelona eh, eh, salvo una, y una pequeña esquinita que queda por ahí. Pero en principio eh, prácticamente toda la comunidad, salvo esa zona metropolitana, que tiene unas características parecidas a las que comentábamos de la Comunidad de Madrid, tampoco pasan a, a fase 1. Luego podemos pasar a la, la Comunidad de Valencia, que el año, eh, la semana pasada tenía 10 de los 24 distritos sanitarios. Eh, tenía 10 de los 24 distritos sanitarios eh, que pasaron a fase 1. En esta ocasión pasan los 14 restantes y a partir de este momento la comunidad valenciana va a ser valorada por cada una de sus tres provincias en conjunto una vez que todo el territorio está en la misma fase. Eh, en las Islas Baleares, que creo que también podemos hacer un zoom porque si no no vamos a ver exactamente lo que ha sucedido allí, es que la isla de Formentera, que llevaba ya 15 días en fase 1, como recordarán, Junto con otras tres islas de Canarias que veremos ahora, pasaron eh, a fase 1 eh, una semana antes del resto. La isla de Formentera, que la ven en un color un poquito más verde en la parte baja, en el lado izquierdo de las imágenes, ha pasado a fase 2. Eh, la verdad es que en Baleares se han establecido mecanismos de seguimiento y control eh, de gran nivel para garantizar que la isla de Formentera no se expone a riesgos más de lo deseable y, por lo tanto, se ha valorado junto con las autoridades de Baleares que puede pasar a la fase 2. Y, por último, nos quedan las Islas Canarias. En las Islas Canarias, eh, al igual que en, que en Baleares, con entera teníamos eh, tres islas que ya habían pasado a fase, 2 una semana, a fase 1 perdón, una semana antes del resto del territorio. Y ahora, tras solicitud del, de los responsables de sanidad, de las Islas Canarias se han pasado a fase 2. Son las Islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa, que también las pueden ver en este mapa con un color un poco más verde que el resto de las islas que están todavía en, en fase 1. Eh, con esto, en realidad, se ha, se ha tratado de, de seguir, por un lado, eh, las decisiones o las propuestas que hacían las comunidades autónomas, en la medida de que, después de la discusión conjunta y, y y la colaboración que se ha establecido entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se pudiera garantizar que cumplían las condiciones de seguridad adecuadas. Luego, además, eh, hemos utilizado todos los criterios que se valoraron y se expusieron la semana pasada aquí con mucho detalle, pero la disponibilidad, además del estudio de seroprevalencia, del cual hemos tenido resultados esta semana, nos ha permitido incorporar otro, otros indicadores que favorecen también una mejor evaluación. Y sí que me gustaría decir que el resultado ha sido desde el punto de vista del Ministerio, yo creo que desde el punto de vista de las comunidades, después de hablar con ellas, creemos que ha sido muy bueno y que hemos llegado a un, a un intente muy, muy adecuado, pero sí que es un proceso complicado, duro, eh, que ha invertido, ha requerido la inversión de muchas horas de trabajo, de muchos técnicos, tanto de las comunidades autónomas como del ministerio, y que no se ha terminado hasta hace bien poquito, hace unas pocas horas justo antes del Consejo Interterritorial que comentaba el ministro antes de mi intervención. Esperamos que la semana que viene, eh, si las solicitudes llegan con un poquito más de margen, podamos eh, hacerlo con, con un poquito más de calma y podamos dar los resultados incluso, si fuera posible, un poquito antes, pero en todo caso seremos suficientemente flexibles para hacerlo lo. lo más, digamos, para tratar de que la población española vaya pasando a las siguientes etapas de la mejor manera posible. ¿Nada más? Muchas gracias, doctor Simón. Simplemente, como les comentaba también el doctor Simón, hay algunos eh, cambios en algunas de las fases. Quisiera recordar, en primer lugar, que de acuerdo con la información que les acaba de facilitar el doctor Fernando Simón, eh, un 30% de la población española sigue permaneciendo en fase cero. Esto... En términos de población, son 14 millones de ciudadanos españoles que siguen permaneciendo en fase cero. Un 70% de la población, casi un 70%, ha progresado ya y está en fase en fase uno. Estos son 32 millones de ciudadanos y 45.000 eh, ciudadanos españoles, los que habitan en las islas de La Gomera, Hierro, La Graciosa y Formentera, progresan este lunes a fase 2. Les comentaba que en la fase 0 se permiten algunas eh, mejoras, eh, concretamente se permite la apertura del comercio minorista, minorista y de las actividades de prestación de servicios sin cita previa siempre preservando unos horarios especiales para las personas mayores de 65 años y con algunos otros criterios que van ustedes reflejados en las órdenes que aparecerán publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado. Se permite también la reactivación progresiva de los servicios sociales, las labores de desinfección, acondicionamiento y trabajo administrativo de centros de educativos y universidades y la reapertura de aquellas instalaciones científico-técnicas que se cerraron en la primera fase de la pandemia. Se permite también algunas actividades culturales, como los préstamos de libros en bibliotecas y las visitas a museos a un tercio de los aforos. Eh, se permite también la apertura de centros de, rendimiento, de alto rendimiento eh, deportivo con algunas medidas de higiene. Y eh, se permite finalmente que los velatorios puedan asistir 10 personas. Ahora saben ustedes que regía la limitación de tres hasta diez personas con unas medidas, evidentemente, que deben de garantizar el distanciamiento interpersonal y algunas medidas también de higiene al respecto. Y, finalmente, los lugares de culto eh, se pueden abrir a un tercio de su aforo. Esto por lo que hace, falta, hace referencia a la fase cero. Por tanto, todo el 30% de la población que está en fase cero gozará de estas medidas, de estas mejoras en la fase cero. En la fase uno... Se incorpora el permiso para poder realizar actividades de caza y pesca. Por tanto, ya en muy buena parte de nuestro territorio se podrán ejercer estas dos actividades de caza y pesca. La, la limitación de 400 metros para los locales comerciales sigue vigente, pero se permite que aquellos locales de mayor extensión comercial pueden delimitar espacios de 400 metros para atender al público. Por tanto eh, Tendrán que hacer una delimitación que cumpla también con una serie de requisitos, pero podrán también atender a la ciudadanía, si así lo desean, con, esta limitación, eh, con una delimitación de espacio de 400 metros cuadrados y se si permite también que la apertura de centros de día la determinen las comunidades autónomas eh, garantizando en todo caso. Que se presta el catálogo de servicios, pero determina ella, en función de las condiciones sanitarias de su comunidad autónoma si procede a abrir los centros de día o es mejor. Prestar el catálogo de servicios de otra forma. En la fase 2 también verán ustedes mañana mañana reflejado con todo detalle en la orden ministerial que aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado aquellas actividades permitidas, permitidas, pero les quiero recordar: las reuniones sociales que en fase 1 son de hasta 10 personas se incrementan a 15 personas. No hay limitación en cuanto a superficies comerciales para abrir los establecimientos comerciales, por tanto, se permite la apertura de todos los centros comerciales, se permiten bajo ciertas condiciones la celebración de bodas y los velatorios, se permite la presencia de personas, hasta 15 personas, en recintos cerrados y 25 en uh, espacios públicos. Bien, esto también, como les indico, se está eh, acabando de ultimar y mañana eh, esperamos que lo antes posible puedan, aparecerán publicadas estas, estas uh, instrucciones en el Boletín Oficial del Estado para que todos ustedes tengan detallado conocimiento de las mismas. Antes de Pasar al turno de preguntas, quisiera subrayar eh, un comentario que ha hecho el doctor Simón eh, en referencia a la actitud de las comunidades autónomas y a la... Felicitación que procede a hacer a todos sus servicios por el magnífico trabajo que se está haciendo, que es muy notorio y que yo quiero una vez más poner de relieve ante todos ustedes en esta etapa de desescalado tan complicada, tan compleja, que exige tomar decisiones en poco tiempo, en las que hay que valorar muchos aspectos y que estamos abordando con estos criterios de cogobernanza que pensamos que son los adecuados en este, en este momento y en esta etapa de combate contra la epidemia. Pasamos entonces, ministro, a las preguntas. Pues hoy eh, pregunta a un grupo de medios y periodistas que son los siguientes: Europa Press, The Huffington Post, El Confidencial, Bolsa Manía, El País, Radio Intereconomía, Antena 3 Televisión, France Press, TVG y Salamanca 24 horas. Vamos inicialmente con Europa Press. Os rogamos, por favor, que digáis vuestros nombres al preguntar. Adelante, Europa Press. Muy buenas tardes. Soy Beatriz Fernández de Europa Press. Tenía una cuestión para el doctor Simón y dos preguntas para el ministro Illa. Al doctor Simón eh, le quería pedir que, por favor, nos concretara cuáles son los criterios que sigue sin cumplir la Comunidad de Madrid eh, para poder pasar a la fase 1. Y al ministro Illa eh, le quería preguntar por un plan que hemos conocido hoy, que ha presentado el conseller eh, catalán de, de Interior, él habla de eh, un plan que permitiría eh, la celebración de manifestaciones en Cataluña en condiciones de, de seguridad. Eh, pero este plan lo tiene que autorizar el Gobierno. Le quería preguntar si usted lo ve, lo ve factible. Eh, y, en segundo lugar, hay, ha habido unas recientes eh, declaraciones del ministro Garzón que han indignado al, al sector turístico porque el ministro Garzón. Eh, se refería al sector del turismo como un sector estacional precario y de bajo valor añadido. Eh, yo le quería preguntar, ministro, si usted eh, reprueba las palabras de, de su compañero. Gracias. Empiezo yo primero. Bueno, eh, bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, yo creo que es una, una de las preguntas que estaba en el aire y que era obvio que tenía que salir. La Comunidad de Madrid eh, ha hecho un trabajo excelente desde el inicio de la epidemia. Han tenido una, la, la parte más dura de la epidemia. Se ha vivido en Madrid, han tenido más casos que nadie. Tuvieron un inicio explosivo de la epidemia por diversos factores que ya hemos mencionado en varias ocasiones, fundamentalmente por una posible entrada importante de casos importados eh, a final de febrero, pero eh, subie, supieron actuar eh, de forma muy correcta cómo se tenía que actuar en aquel momento, inicialmente tratando de detectar e identificar todos los casos y sus contactos y posteriormente con una actividad en, el servicio, en los servicios asistenciales hospitalarios eh, impresionante y con una capacidad de adaptación y flexibilidad que ha demostrado que se pueden hacer muchas más cosas de las que a priori parecen posibles. Lo que pues pasa es que ahora estamos pasando a una siguiente fase en la que tenemos que ser prudentes. Estamos pasando a una fase en la que se tiene que trasladar toda esa potencia que se había instaurado en la Comunidad de Madrid en la parte asistencial, porque era lo que había que hacer y lo hicieron a un nivel altísimo, hay que trasladarlo a los servicios de atención primaria, a los tres servicios de salud pública. Eh, por supuesto, eso no se hace en, en, unos, en unos pocos días, hay que dar un, un margen suficiente. La evolución de la epidemia es muy favorable. Tenemos que tener en cuenta el punto de partida de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid partía de muchísimos más casos que la gran mayoría del resto de las comunidades, salvo quizás eh, Cataluña. Eh, por lo tanto, aunque la evolución sea muy favorable, sigue siendo una de las comunidades que más casos. Nuevos reportan cada día, junto, como decía, con la comunidad de Cataluña. Y luego también hemos mencionado durante el, la explicación del mapa que otra comunidad con gran impacto ha sido Castilla y León. Por lo tanto, aunque la evolución es muy favorable, sigue siendo una comunidad con un número importante de casos. Es una comunidad que tiene unas, una situación, unas condiciones de movilidad y unas características como nexo de comunicaciones de prácticamente toda España y de gran parte de Europa. En, en vuelos y comunicaciones internacionales con todas partes, que la ponen en una situación particular que hay que valorar con mucho cuidado. Todos estos factores asociados a que todo ese traslado de la potencia asistencial hacia asistencia hospitalaria, hacia asistencia en atención primaria y hacia los servicios de salud pública se ha ido trasladando progresivamente en estos últimos días y que, por lo tanto, no ha estado operativa hasta, hace, hasta recientemente y, por lo tanto, hay que darle un margen para que muestre la, la calidad con la que se está implementando, que yo estoy seguro que es muy alta, ha significado que, por prudencia, eh, y después de hablarlo con la Comunidad de Madrid, pensemos que, añadiendo las medidas que ha comentado el, el ministro, eh, la Comunidad de Madrid debería de, de mantenerse por prudencia una semana más en la fase 1. Pero no me cabe la menor duda de que la evolución de la epidemia en Madrid. Y todo el esfuerzo que están haciendo implicará que en muy breve plazo estará en, en el mismo sitio que el resto de las comunidades autónomas. Sí, un, un detalle que puede eh, implicar, hacer entender la, el, el peso de todos estos argumentos que les he estado dando: el estudio de seroprevalencia nos ha mostrado eh, que ha habido un número muy importante de personas afectadas. Que, o porque eran asintomáticos o porque tenían síntomas muy leves, o simplemente porque no accedían a los servicios sanitarios por la razón que fuera, no fueron detectados. Eh, ese volumen de personas no detectadas ha variado mucho entre comunidades autónomas. En una comunidad de Madrid con más de 60.000 casos con los servicios de salud al límite por la atención que tenían que darle y por, la, eh, por lo cual han tenido que poner todos sus esfuerzos allí, no pudo hacer los esfuerzos de detección que en algunas otras comunidades sí que pudieron hacer. Todo eso hizo que la detección que ha habido en Madrid, siendo buena, no ha sido tan alta como en otros lugares y, por lo tanto, todavía hay muchos casos posibles que se tienen que controlar, hacer sus análisis y valorar si están infectados o no. En estos últimos días ha mejorado mucho en ese aspecto Madrid. Es espectacular los avances que están haciendo, pero, como les decía, son aspectos que se tienen que hablar con un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por sus dos preguntas. No conozco el plan que, ha, que ha, me dice usted que ha presentado el Consejo de BUC. Eh, vamos a analizarlo y vamos a pronunciarnos sobre ello en cuanto lo hayamos analizado. No Por prudencia no quiero manifestarme sobre una cuestión que no conozco. Respecto al turismo, bien, eh, la pandemia, la epidemia en nuestro país ha afectado a todos, a nos ha afectado a todos, también a todos los sectores económicos. El turismo es un sector muy, muy importante. Nosotros actuamos en base a criterios de defensa. Y de, y de prioridad de defensa de la salud pública y en base a criterios, a criterios de prudencia. No nos guía nada más, solamente nos guía esto, la preservación de la salud pública y actuar con la máxima prudencia para que lo antes posible podamos alcanzar esa nueva normalidad. Nos obligará a cambiar actitudes nuestras en lo cotidiano, en, tal, en la forma en que nos relacionamos con las demás, en la forma en que trabajamos y también los sectores económicos tendrán que hacer, están haciendo ya esfuerzos para adaptarse a esta nueva normalidad que solamente acabará cuando ocurra una de estas dos cosas, o que tengamos una terapia eficaz o que ya hemos descubierto y esté disponible una vacuna. Pregunta ahora de Huffington Post. Adelante. Buenas tardes, Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería una pequeña precisión al, tanto al ministro como, como al doctor Simón. Eh, si sí, en esos alivios que se deja a la Comunidad de Madrid y a Barcelona en la fase cero se incluiría el contacto social de las diez personas. Y luego querría saber si creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, ha incumplido la ley al estar en un apartamento turístico cuando en la fase cero no está permitido. Y una pequeña precisión también, o bueno, una reflexión: ¿qué les parecen las imágenes de las manifestaciones en el barrio de Salamanca? Y si creen que están poniendo en peligro esos manifestantes al resto de ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por sus tres preguntas. No está permitido las reuniones de hasta 10 personas en la fase cero. No están permitidas, ni está permitido el uso de terrazas. ¿eh? No están permitidos. Estamos en fase cero en Barcelona, en Madrid y en una muy buena parte de Castilla y León. Y es una situación que, que es la que es. ¿eh? Y, insisto, eh, cautela, prudencia y seguridad eh, son los criterios que guían nuestras decisiones. Eh, no sé si ha vulnerado uh, la ley y la presidenta de alguna manera. La verdad es que no lo sé. Y, y, y procedería a determinarlo uh, quien tenga competencias para hacerlo, pero no lo sé. ¿eh? Y pues mire, yo uh, quiero poner en valor la enorme responsabilidad con la que la ciudadanía está cumpliendo con todas las recomendaciones y con todas las peticiones que, han hecho, que hemos hecho las autoridades sanitarias. Esto ha sido impresionante. Llevamos ya más de ocho semanas en eh, estado de alarma y la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar. Insisto, ejemplar. Y lo que quiero hacer en referencia a esa tercera cuestión que usted me planteaba es una apelación a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía, de que en esta etapa de desescalada, eh, que es muy compleja, eh, mantengamos esta actitud responsable. Esto es clave. Lo mejor, eh, la, el arma más eficaz en la etapa de desescalada, la manera de ir más deprisa, es actuar con seguridad y con responsabilidad individual. Y esta petición sí que a raíz de su pregunta la quiero volver a, a enfatizar una vez más. La que varios medios catalanes la piden, el Bas Montseny también ha quedado en fase cero. ¿No es así? ¿Se el Bas queda en fase cero. Sí. Hemos, hemos decidido con la consellera darnos un, un tiempo un poco mayor para poder analizar la situación del Bas Montseny. Pregunta ahora el confidencial. Adelante sí hola buenas tardes eh, ministro y director del caes yo quería preguntarle siguiendo con el asunto de madrid madrid no está de acuerdo con la decisión se ha quejado los últimos días consideraba que estaba suficientemente preparada para entrar en la fase 1 y sobre todo dice que no se dan razones técnicas. Yo quería preguntarle si el Ministerio de Sanidad, a la vista de las críticas que está recibiendo por parte de las comunidades autónomas, va a publicar estos informes de evaluación que se hace eh, semanalmente. También eh, quería preguntarle, porque la Comunidad de Madrid habla de que esta suerte de fase 0,5, puesto que es una fase 0 con alivios, es una invención, dice la Comunidad de Madrid, una chapuza, producto de la improvisación. Yo quería, quería que me respondiese un poco a esta acusación que lanza la Comunidad de Madrid. Y luego al ministro quería preguntarle por otro asunto que ha sido objeto de debate esta semana, como el tema de las mascarillas. Finalmente será obligatorio su uso en el espacio público, más allá del transporte público, porque este asunto también estaba en la agenda del Consejo Interterritorial de Salud. Gracias. Muchas, muchas gracias. Bien, nosotros tenemos una relación de trabajo muy cordial y muy fluida con todas las comunidades autónomas, también con la comunidad autónoma de Madrid. Y la vamos a seguir manteniendo y nosotros no vamos a emitir ningún tipo de reproche ni vamos a entrar en ningún tipo de reproche mutuo con ninguna comunidad autónoma. Nos limitamos a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y actuar, insisto, y va a seguir siendo así, con criterios de prudencia, de cautela, de seguridad. Segundo lugar, Madrid está en fase cero. Está en fase cero también Barcelona, y está en fase cero la mayor, la, la, la mayor parte de la población de Castilla y León. Y hay algunas mejoras que yo he explicado, pero están en fase cero. Eh, Esta es la respuesta a su pregunta. Y respecto a las mascarillas, efectivamente, esa tarde. Hemos valorado este asunto con las comunidades autónomas. Estamos estudiando eh, si procede tomar alguna medida eh, adicional a este respecto y en cuanto decidamos tomarla, si es que la tomamos, pues la daremos a conocer. ¿eh? Saben ustedes que todas estas medidas están en permanente revisión intentando adaptarnos a aquellas, de la mejor forma posible a cómo evoluciona la epidemia. De momento, las mascarillas, quiero recordarlo, son obligatorias en el transporte público y siempre que no se puede mantener a la distancia interpersonal de dos metros, son altamente recomendables. Sí, no, bueno, Yo creo que el tema de, de las medidas de flexibilización que se han propuesto, lo ha comentado ya el, el ministro, pero hay una, una razón muy obvia. Eh, los criterios que se utilizan para valorar las capacidades o las posibilidades o la eh, opción de pasar a las siguientes fases entre las comunidades autónomas y el Ministerio son muchos. Yo creo que ya van, van conociéndolos todos ustedes y toda la población. Son muchos, se tienen que valorar de forma conjunta y llegar a una eh, explicación correcta o a una decisión correcta no es sencilla. Requiere mucha, mucho trabajo entre los diferentes técnicos. Pero sí que es cierto que a nivel general en España la epidemia está evolucionando muy bien. Y eso permite que, aunque en una comunidad concreta puedan no llegarse a tener las condiciones ahora, pero quizás en unos poquitos días sí, para pasar a la fase 1, no implica que eh, por la buena evolución de la epidemia. No se puedan valorar algunas medidas de flexibilidad que, desde luego, desde el punto de vista técnico, están perfectamente avaladas. Y yo creo que eso lo podemos entender todo, todos viendo la evolución de los datos que se están mostrando cada día. Eh, turno ahora para Bolsamanía. Buenas tardes, Javier me hizo de Bolsamanía. Eh, mi pregunta para el doctor Simón eh, habla sobre que Madrid tiene unas características especiales, pero me gustaría saber qué se le pide en concreto a Madrid para pasar a a esa fase 1. ¿Qué medidas concretas tiene que realizar Madrid para pasar, para pasar de fase? Y para el ministro Villa quería preguntarle sobre esa cuarentena de 14 días que le van a imponer a, los, a las personas que vengan desde, desde el extranjero. Y quiero saber por qué han tomado esta decisión si desde la Unión Europea se, se insta justamente, justamente a lo contrario. Sí, doctor, sí, Sí. Eh, bueno, las medidas de Madrid. Madrid tiene unas características particulares, pero no solo Madrid, también las tiene eh, Barcelona. Son eh, lugares con una movilidad de personas eh, muy alta, son lugares con unos transportes públicos masivos muy, mucho más importantes que otros, eh, que otros lugares en España donde también los hay. Eh, hay otras ciudades que tienen metros con, una, con un alto uso, hay transportes públicos, autobuses urbanos con un alto uso, pero lo cierto es que el volumen de tráfico que hay en, en Madrid y en, y en Barcelona no es lo mismo que en esas otras ciudades. Yo creo que eso lo, lo podemos entender. Por lo tanto, entre esas características y que son, digamos, núcleos de comunicación, eh, amplios para todo el resto de España o para territorios muy amplios en España. Yo creo que podemos entender que los riesgos asociados a estas dos ciudades no son los mismos que a la mayor parte del resto del territorio. Dicho eso, eh, una vez que entendemos o que podemos entender que no son lo mismo Madrid o Barcelona que Zaragoza o Málaga, eh, yo creo que podemos empezar a hablar de la situación epidemiológica, la situación epidemiológica en Madrid y en Bar y en Cataluña y sobre todo en Barcelona ha sido eh, mucho más explosiva que en el resto del territorio. De hecho, entre estas dos comunidades representan, si no recuerdo mal, alrededor del 60% de los casos que se han notificado en toda España. Y los de Madrid únicamente representan alrededor, si no recuerdo mal, del eh, casi cerca del 30%, aproximadamente el 30% de los casos que se han notificado en toda España, si no recuerdo mal los datos. Esto implica que, por muy bien que haya ido la epidemia... Por muy rápido que haya sido el descenso, el número bruto de casos todavía es un número muy, mucho mayor al que vemos en otras comunidades autónomas. De hecho, tenemos tres comunidades autónomas en concreto y luego alguna que algún día tiene una subida, una bajada, pero hay tres comunidades autónomas en concreto que representan la mayor parte de los nuevos casos que estamos viendo en, en España. Una es Madrid, la otra es Cataluña, básicamente debido a Barcelona, y la otra es Castilla León. Por lo tanto, si se dan cuenta, son las tres zonas que están en una posición diferente al resto de manera eh, general. Además, eh, además de esta evolución, sabemos por el estudio de sorprendencia, como les hemos dicho, que aunque ahora la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme y está siendo capaz de detectar desde hace unos poquitos días, dos o tres días, un número muy alto de nuevos casos a partir del seguimiento de casos sospechosos. Lo cierto es que hasta este momento sabemos que ha habido en Madrid un número muy importante de casos no detectados que podrían, un porcentaje ya pequeño de ellos, ya estamos en la fase de descenso, pero un porcentaje de ellos podrían estar todavía por ahí transmitiendo y no es un número bajo dado el volumen de infecciones que sí que hemos detectado en Madrid. Si a eso añadimos que eh, todo el esfuerzo que ha hecho Madrid ha permitido que implanten las, las capacidades necesarias previstas en los diferentes indicadores, vigilancia epidemiológica, detección de contactos, detección de casos eh, sospechosos, hacer los análisis a todos los casos sospechosos que hemos estado hablando estos días, transmitir la información correctamente a los diferentes niveles que tienen que tomar decisiones, desde los niveles autonómicos hasta el nivel del Ministerio. Si todo esto, que han hecho un trabajo excelente, pero que ha sido implementado efectivamente, en los últimos dos o tres días todavía está consolidándose, pues yo creo que entenderán que la situación de Madrid, aunque es realmente muy favorable y ya les digo que en muy poco tiempo, muy pocos días, podrá estar en una situación probablemente, si la evolución es lo que hasta ahora está siendo, eh, probablemente estará en una situación mucho mejor, pero necesitamos que todo eso se consolide durante un tiempo mínimo para tener garantías de que una, una ciudad como Madrid que en caso de tener un brote afectará probablemente a toda España, eh, se está haciendo bien y se está haciendo de la forma correcta. Yo creo que esto lo hemos hablado con los técnicos de Madrid, yo creo que estamos todos en la misma sintonía. Eh, puede haber alguna variabilidad de interpretación, pero yo creo que estamos todos más o menos en la misma línea. Muchas gracias. Sí. Entonces, muy muchas gracias, Javier. Pues hemos tomado la, la decisión de aplicar una cuarentena a aquellos ciudadanos que vengan a nuestro país para proteger la salud pública. Es lo que contamos y, y así hemos actuado. Hay otros países de Europa, de Europa, por cierto, que han tomado una medida de este tipo y nosotros pensamos que en esta etapa de desescalada, esto es una medida eh, que se aplica en esta fase de desescalada, es preciso m, m, la medida de cuarentena que es complementaria, como siempre recuerdo, a la del cierre temporal de fronteras eh, aéreas y portuarias. En la fase de desescalada hay unas limitaciones de movilidad para los ciudadanos españoles. Eh, pensamos que tienen que ser complementadas con estas medidas. Que no es grato tomar, claro que no es grato tomar estas medidas, esto todo el mundo lo puede entender, pero que es necesario tomarlas y por eso las hemos tomado. Eh, turno ahora para El País. Adelante. Sí, hola, Carlos Cue, del diario El País. Le quería preguntar, lo estaba diciendo el señor Simón, si es presumible que la semana que viene toda España entre definitivamente en fase 1. Y les quería preguntar también si, en función de este retraso que estamos teniendo para entrar en fase 1, Terminará más tarde de lo previsto la desescalada. Saben que hay muchísimas personas que quieren desplazarse de unas regiones a otras para ver a sus familiares. Ya no vamos a terminar a finales de junio. Es presumible que nos vayamos más allá. Y quería recuperar una pregunta de antes que no han contestado sobre el tema de la documentación. Insisten muchísimo en la transparencia, en que el gobierno está siendo transparente, pero nos faltan papeles. Eh, tenemos documentación de las comunidades autónomas que reclaman otros, que, en fin, que discuten. Es un asunto muy discutido por todos, muy discutido en los medios, muy discutido por los ciudadanos, por qué el gobierno, esta es lo que nos está contando ahora mismo en rueda de prensa, no lo traslada a una documentación con datos de por qué Madrid, que está incluso diciendo que han suspendido una reunión, no puede pasar, por ejemplo, a fase 1. Muchas gracias. La primera pregunta, sí. si quieres. Y... Muy bien. Eh, vamos a ver, la, la evolución de la epidemia está siendo eh, rápida y, gracias al esfuerzo de todos, de toda la población, estamos consiguiendo estar donde nos interesa estar. Es decir, una fase en la que no hay apenas transmisión, en la que podemos controlar, en la que nuestras capacidades son las adecuadas eh, para responder a posibles rebrotes. Estamos ahí, estamos muy cerca y, como digo, va probablemente más deprisa de lo que, de lo que muchos piensan. Eh, prácticamente todo el territorio, comentaba el ministro, 32 millones eh, de españoles están ya en zonas donde eh, están en fase 1. Hay 14 millones que están todavía en fase 0. Pero sí que es cierto que eh, es muy probable, altamente probable. No podemos garantizar nada. Yo creo que hay que ser prudentes en esto, pero eh, la idea inicial de la que partimos ahora mismo sería que sí, que al final de la semana que viene la decisión. Eh, Posiblemente diga, o sea que casi toda, toda España prácticamente está en fase 1 y algunos territorios estarán en fase 2. Eh, en cuanto a la evolución en el tiempo, bueno, ahora mismo la idea, la propuesta es que todas las fases duren 15 días. Pero sí que es verdad que, como decía, la epidemia va muy deprisa. Y todo eso, bueno, tendremos que evaluarlo con cuidado, pero en principio la idea es que las fases duren 15 días. Gracias Carlos por sus preguntas. ¿no? En fin, complementando lo que le respondía el doctor Simón, los calendarios, lo dijimos desde el primer momento, son calendarios orientativos. Aquí el ritmo lo marca la evolución de la epidemia y por tanto las decisiones se van tomando conforme evoluciona la epidemia y siempre con criterios de prudencia, de cautela y de seguridad. Y esta es la pauta que seguimos y la pauta que vamos a seguir siguiendo. Por tanto, es muy difícil anticipar nada. Es verdad que hay unos horizontes trazados, una planificación de cómo tiene que evolucionar la desescalada, pero al final el ritmo lo va a marcar la epidemia y por eso es tan importante la responsabilidad individual de todos y todas. En materia de transparencia, bien, estamos contando aquí las razones en público, de por qué pensamos en base a los criterios, que nos, a los informes que nos han hecho los servicios del, del Ministerio, eh, pues procede que Madrid, Barcelona y Castilla y León estén en fase, en fase cero, con algunas mejoras que hemos dicho. Eh, el, el Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir y, por tanto, los expedientes administrativos serán sometidos a la consideración de quien lo considere, siempre en base a lo que marca la legislación vigente. Radio Intereconomía, por favor. Adelante. Era el turno de Radio Intereconomía, pero quizá no nos escucha o no está listo. Pasamos al, al siguiente. El siguiente en nuestra lista sería Antena 3 Televisión. Intentaremos luego recuperar la conexión con Radio Intereconomía. Antena 3, adelante. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, varias preguntas. Eh, la Comunidad de Madrid dice que el Ministerio ha suspendido la reunión que tenían previsto para esta tarde, que se han enterado de la decisión con esta comparecencia. Yo quería preguntarle si es así, si realmente se ha suspendido esa reunión. Quería preguntar por la relación entre ambas administraciones, si es buena o por lo que parece no lo es tanto. Al doctor Simón, ¿cómo explica que la opinión de la Consejería de Sanidad de, de Madrid, por ejemplo, no tenga nada que ver eh, con la opinión del Ministerio de Sanidad? ¿A qué se debe? Esta mañana, además, el doctor Simón insistía en que para cambiar de fase los criterios solo son sanitarios, se ha repetido mucho. ¿Otros factores los valoran otros? Dijo, ¿se están valorando esos otros factores, los factores económicos? ¿Va a tener el Gobierno en cuenta? criterios económicos, además de sanitarios, como piden ya varias comunidades, o ahí no hay margen posible. Y una última cosa sobre la autorización a que las comunidades abran las escuelas para los niños de 0 a 6 años. Parece que la mayoría rechaza esa opción. Con este escenario, ¿qué aconseja el Gobierno? Es decir, ¿hay algún plan para esos niños conforme los padres se vayan incorporando al trabajo y no tengan con quién con dejar a los niños? ¿Con quién quedarse los niños? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Voy a contestar yo. Uh... Dos de las tres preguntas que ha hecho el doctor Simón es la pregunta que le ha formulado directamente. En primer lugar, yo he tenido una conversación telefónica con el consejero de la Comunidad de Madrid esta tarde y hemos valorado la decisión, le he explicado las razones. Tenemos una relación fluida y cordial con todas las comunidades autónomas, también con Madrid, y hemos consensuado que no procedía a hacer una nueva reunión bilateral. Lo tuvimos ayer, fue una reunión bueno, que pudimos analizar. Los distintos puntos de vista. Fue una discusión muy interesante. Esta mañana se ha seguido trabajando en la propuesta que nos hizo llegar a la Comunidad de Madrid y al final hemos llegado a esta conclusión que yo, pues de una forma, insisto, telefónica, le he comunicado al consejero, al consejero de la Comunidad de Madrid, eh, con cuyos servicios de sanidad, insisto, el Ministerio tiene y va a seguir teniendo, a menos por parte del Ministerio, una relación de cordialidad y de trabajo conjunto. Eh, respecto a la. A las medidas de desescalado y descolarización de no son posibles en, eh, con el marco actual de decreto de alarma, puesto que están explícitamente excluidas. Por eso, verán ustedes que en la orden de fase 2. Eh, que afecta a cuatro islas mañana, pues quedan excluidas porque en este contexto no es posible. Y eh, vamos a ver, eh, seguimos trabajando en materia de educación con el Ministerio de Educación, que me consta que también, o nos consta que también está trabajando con las consejerías, y vamos a ver en materia de educación, que es un tema pues, efectivamente muy importante, es una competencia de las comunidades autónomas, también lo quiero recordar, vamos a ver cómo vamos a proceder. Eh, insisto, estamos trabajando en ello. Bueno, en cuanto a, a la evaluación de, a la valoración conjunta que hemos hecho con los técnicos de la Comunidad de Madrid sobre la situación tanto epidemiológica como de capacidades, como de recursos que se están poniendo a, a disposición del sistema, etcétera, que son las que al fin y al cabo eh, componen el total de los criterios que se valoran, eh, yo creo que no ha habido grandes discrepancias. Sí que es cierto que algún criterio se puede valorar de una manera o de otra, pero yo creo que no ha habido grandes discrepancias. Yo creo que esto no es una cuestión de opinión. Eh, aquí se tienen que poner los datos sobre la mesa, se tienen que poner una valoración lo más objetiva posible, sabiendo que hay siempre algún cierto grado de subjetividad, consciente o inconsciente, pero siempre lo hay. Pero yo creo que todo esto se tiene que valorar con todos los criterios que ustedes ya, que ya conocen y eh, valorándolos de la forma más cuantitativa y cualitativa posible, porque las combinaciones de ellos son múltiples. Yo realmente no, no creo que haya. Que haya una discrepancia importante de, en la opinión. No sé si, si a lo mejor se refieren a algunos documentos que han circulado, que eh, alguno me ha llegado a mí, pero yo no he visto ni ninguna firma ni ninguna eh, identificación de quién los estaba poniendo en circulación. Por lo tanto, no puedo realmente valorarlos. Eh, sí que es cierto que esta mañana he hablado de los, eh, de los criterios sanitarios, porque son los que nosotros trabajamos. Y esta mañana me han preguntado si había otros criterios. Nosotros hemos comentado que en los informes técnicos que hace nuestra Dirección General de Salud Pública, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirijo, los criterios que valoramos son sanitarios. No quiere decir que sean los únicos. Nosotros hacemos nuestros, elaboramos nuestros criterios, damos el informe al ministro y luego posteriormente las decisiones se toman en otro nivel, incluyendo muchos más factores. Y de hecho hay reuniones multisectoriales en las que se discuten, además de los criterios sanitarios, otros criterios. Pero lo cierto es que son los que más peso tienen. Ahora mismo estamos en una fase de, de epidemia todavía, eh, si bien muy favorable, pero todavía en una epidemia de alto riesgo. Y, por lo tanto, la salud pública es lo que más peso tiene en la toma de decisiones. Si no me equivoco, esta mañana lo he dicho en ese sentido. Y, si no lo he dicho así, era lo que, lo que quería decir. No recuerdo lo, realmente lo que he dicho. Y sí que es verdad que, pese a que haya otros criterios que también pueden tener impacto en la salud, económicos, sociales etcétera, eh, se valoran dentro del conjunto, pero eh, si el impacto que ha tenido el coronavirus hubiera sido mucho menor, el impacto o el peso de esos otros criterios no sanitarios o no de salud pública sería inversamente proporcional, es decir, su peso sería mayor. Pero en este caso tenemos una epidemia de altísimo riesgo que ha tenido un impacto tremendo en la sociedad española. Eh, no tienen nada que ver en los números de casos y fallecidos, solamente con esos dos datos pueden valorar el impacto que ha tenido y, por lo tanto, entiendo que los criterios sanitarios son los que, evidentemente, más peso tienen. Pregunta a Franz Press. Hola, eh, buenas tardes a los dos. Una pregunta para cada uno, para el doctor Simón. Quería preguntar si tienen detectados casos de la enfermedad de Kawasaki en niños vinculados al coronavirus en España. Y para el ministro Illa, quería preguntarle si contemplan levantar la cuarentena que ha empezado hoy para los viajeros internacionales antes del verano, con tal de facilitar la temporada para el turismo. Gracias. Sí, bueno, yo no soy, no soy pediatra, pero sí que sé que casos de la enfermedad de Kawasaki se detectan en España todos los años. No sé cuántos cada año. Eso sí que se lo puedo decir. Sí que por las informaciones que hemos recibido de la Asociación de Pediatría y de los Pediatras, este año se ha detectado un aparente incremento. No sé si está bien estudiado o no. Sí que es cierto que ha habido recientemente una publicación internacional en la que han participado eh, personas de varios países o investigadores o eh, científicos de varios países en, lo que, en los que España también ha aportado información sobre casos de enfermedad de Kawasaki potencialmente asociados a una enfermedad infecciosa y, en este caso a la enfermedad infecciosa por coronavirus, al COVID-19. Es cierto que la enfermedad de Kagasaki surgió hace unos días eh, como un, una, potencial, un potencial, una potencial sintomatología asociada a la enfermedad por el coronavirus y poco a poco se va dilucidando eh, la asociación. Sabemos, por todos los años previos en los que la enfermedad de Kagasaki se ha detectado, que la enfermedad de Kagasaki tiene una cierta asociación con enfermedades infecciosas. Y, por lo tanto, podemos entender desde, luego desde mi punto de vista y después de haber leído las pocas publicaciones que hay por ahora, que hay muy poca información, pero sí que podría ser factible que el coronavirus supusiera un incremento de enfermedad de Kawasaki. Pero sí que es cierto que el porcentaje de casos en niños pequeños es muy bajo, habiendo tenido muchos casos en España, aunque el porcentaje sea bajo el número. No es tan pequeño y también es cierto que la incidencia de la enfermedad de Kawasaki aquí en general no es muy alto, pero sí queda la sensación, por las informaciones que recibimos de los equipos de pediatras y de la Asociación Española de Pediatría, que sí podría haber un incremento en los casos de Kawasaki aquí en España este año. Bien, muchas gracias a, por su pregunta. Eh, la cuarentena estará en vigor el tiempo que sea necesario, pero el menor tiempo posible. Quiero decir, no hay ningún interés en prolongar esta medida más allá de lo estrictamente necesario. Está vinculada en estos momentos al proceso de desescalada. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Vamos también, eh, a, estamos de hecho en contacto con eh, mis colegas de, pertinentes del Gobierno, con, eh, con las autoridades europeas para intentar sincronizar al máximo las cosas y, por tanto, es una medida que no tiene desde luego una vocación de permanencia, sino que tiene una vocación de estar en vigor el mínimo tiempo necesario para garantizar que la salud pública de los ciudadanos españoles está máximamente garantizada. Yo no le puedo comprometer en este momento, como supongo que es fácil de entender, ninguna fecha, eh, sería imprudente por mi parte, pero sí que le puedo decir que la voluntad es que esté en vigor el mínimo tiempo necesario y que además es una medida con carácter temporal, obviamente. Antes dejábamos pendiente la comunicación con Radio Intereconomía. Creo que ahora sí es posible. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Luis Vázquez de Radio Intereconomía. Al doctor Simón le querría preguntar eh, por qué no detallan esos datos cuantitativos. Siento que seamos un poco pesados a lo mejor en esta cuestión, pero me gustaría saber eh, por qué no nos quieren detallar eh, todos los criterios cuantitativos. Y si finalmente el no cambio de fase pues obedece a unos criterios cualitativos. Y luego por otro lado también quería preguntarles eh, un poco en línea de lo que preguntaba el compañero del país si al permitir ahora ciertas medidas de alivio para la comunidad de Madrid podríamos estar en condiciones dentro de menos tiempo de, de avanzar en una fase, es decir, de estando ahora en la fase cero, pues eh, si las cosas evolucionan bien y la pandemia ofrece datos favorables, eh, avanzar en una fase dos antes de los plazos previstos. Y luego al ministro Illa le quería preguntar por unas declaraciones de un compañero suyo de partido, el secretario general. del PSOE en el Congreso, que han levantado ciertos escollos culpando a la gestión de la Comunidad de Madrid por el elevado número de fallecimientos. En la región, eh, si usted comparte esas declaraciones de su compañero de partido y si cree que es la gestión de la comunidad el, la culpable de que haya habido un elevado número de fallecidos en la región. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo con las preguntas eh, que me, me ha hecho. Bueno, primero, gracias por las preguntas, son, son interesantes. Sí que tengo una duda que creo que puedo sobreentender a qué se refiere, pero cuando me habla de exponer los datos. Eh, cuantitativos de los diferentes criterios y si se basa o no en datos cualitativos, entiendo que se refiere a una única comunidad autónoma. No creo que ni a usted ni a, la ni a la sociedad entera les apetezca oír cientos de datos ahora mismo. Lo cierto es que eh, lo que se trabaja en la Comunidad de Madrid, los, los datos están, están en el informe, se han valorado en detalle. No los tengo eh, delante mío porque no es la intención en este tipo de ruedas de prensa empezar a dar cifras de cada una de las comunidades autónomas. Yo no puedo saber si me van a preguntar de Madrid o si me van a preguntar de otra. No, la idea no es dar estos datos aquí, pero sí que es cierto que se han discutido los datos cuantitativos y cualitativos. Son ambos. Antes les he mencionado algunos. Eh, uno es, por ejemplo, la capacidad de detección de casos posibles y el número de PCRs que se hacen sobre estos casos posibles y la positividad sobre estas, eh, sobre estas PCRs realizadas. Los datos que vienen de Madrid son buenos, ya le digo, no, no le puedo dar ahora los, los datos exactos, están en los informes que, como ha dicho el ministro, serán públicos en la forma y en el tiempo que, que esté establecido. Esa parte no, no le puedo dar muchos detalles, pero sí que hay tanto datos cuantitativos que nos eh, impelen a ser prudentes en la Comunidad de Madrid, como datos cualitativos que nos impelen a esperar unos, un tiempo para que se consolide la capacidad. Eh, yo creo que entre ambos llegamos a la decisión, o pues, eh, la decisión más prudente y más lógica en la Comunidad de Madrid es mantener la fase cero con todas estas medidas flexibles que se han, que se han propuesto. Eh, si en algún momento tienen interés en los datos específicos, yo no creo que haya ningún problema en que los pregunten directamente al gabinete de prensa y podremos y podremos dar algún detalle más siempre, siempre eh, después de consultarlo con la Comunidad de Madrid, que es al fin y al cabo quien provee de la información. En cuanto al paso de, de fases, eh, yo no descarto nada. Eh, como les he comentado antes, la evolución de la epidemia es muy rápida. Eh, el, ahora mismo lo establecido es que las fases en principio tienen que durar 15 días cada una, pero también es cierto que si las cosas evolucionan mucho más favorablemente de lo que estamos observando o de lo que esperamos, yo ya les digo, no descarto nada. En esta epidemia yo creo que lo peor que podemos hacer es eh, autoencajonarnos en, en eh, criterios concretos, autoencajonarnos en calendarios concretos. Y es mucho mejor tener eh, la, el margen de maniobra suficiente para adaptarnos a lo que esté pasando en cada momento, porque esta epidemia está enseñándonos que mucho de lo que sabíamos y mucho de lo que podíamos prever no ha sido como preveíamos. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes con encajonarnos más de la cuenta. Muchas gracias, Pepe, por su pregunta. Yo comparezco aquí en mi condición de ministro de Sanidad y como miembro del Gobierno, y no voy a entrar en ningún tipo de reproche eh, con ninguna comunidad autónoma, ni voy a valorar ningún tipo de declaración. Eh, insisto, comparezco en mi condición de ministro de Sanidad y como miembro del Gobierno. La Tevega pregunta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, doctor. Quería trasladarles en dos precisiones, pedirles dos precisiones y trasladarles una pregunta. En el caso de la caza y de la pesca, ¿a partir de cuándo va a ser permitida? No sé si nos pueden adelantar eh, algún detalle del, de la orden que se publicará mañana. El ministro hizo una referencia a los locales eh, comerciales, a la superficie de 400 metros. Se le había pedido desde el gobierno gallego que se permita la apertura de los eh, comercios de superficie mayor, pero acotando eh, la superficie a 400 metros, que se pudieran abrir solo esas. esas esos 400 metros, no sé si es lo que ha querido decir o si eso va a ser permitido y cuándo. Y en nombre de los compañeros de la Televisión Autonómica de la Comunidad Valenciana, el cambio de los distritos sanitarios a la provincia, si fue a petición del Gobierno, cómo se decidió y si esto va a suponer que algunos de esos distritos sanitarios permanezcan solo una semana en una fase o si tendrán que esperar una semana más por el cambio de, este, de, este, de esta unidad territorial. Gracias. Gracias, Luis, por sus tres preguntas. Eh, la y pesca va a entrar en vigor en aquellos eh, territorios, en unidades territoriales que estén en fase 1 a partir del lunes. Eh, la referencia a los 400 metros cuadrados, efectivamente, es lo que usted dice: aquellos locales de más superficie podrán acotar un espacio de 400 metros cuadrados, y esto nos ha sido solicitado por varias comunidades autónomas, por varios colectivos, ha sido analizado con. Eh, los ministerios correspondientes, eh, ha sido valorado, la Comunidad Autónoma de Galicia fue una de las comunidades autónomas que solicitó esta medida, que entrará en vigor también para aquellos eh, eh, territorios que estén en fase 1 a partir del, del lunes, y fue evidentemente la Comunidad Autónoma de Valencia, la, la comunidad valenciana, la que le solicitó que, puesto que todo su territorio progresaba, estaba ya en, en fase 1 a partir del lunes, la unidad territorial de referencia. Por tanto, la que determina la movilidad de los ciudadanos sea la provincia y van a tener que avanzar eh, eh, al mismo ritmo. Veremos en función de cómo evoluciona la, la epidemia, en qué circunstancias y cuándo se dan las circunstancias para poder progresar de, de fase. Salamanca 24 Horas, pregunta ahora, es el último turno de palabra. Hola, buenas tardes, ministro, buenas tardes, doctor. Eh, soy Pedro Hernández de Salamanca 24 Horas y tenía dos preguntas para ustedes. Hemos podido ver en algunas localidades donde se ha pasado a la, a la fase 1 imágenes de terrazas en las que no se respetaba la, la distancia social. Y también ha habido diversas manifestaciones o concentraciones, en este caso tanto en lugares de fase 1 como de fase 0, en las que se podía ver grandes grupos en, en poco espacio. No sé hasta qué punto se podría, podría facilitar estos hechos. Un rebrote en la totalidad de los, de los municipios o localidades y qué consecuencias económicas y sociales podría tener un segundo confinamiento. Y luego, doctor Simón, ha hablado usted de que un rebrote en Madrid afectaría en toda España y era preguntarle si se plantearía al Gobierno aplicar un confinamiento solo en esta comunidad o en los territorios donde se produjerá dicho, dicho rebrote. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, había, por sus preguntas, efectivamente hemos visto... Algunas imágenes de terrazas donde no se respetaban las normas. Hemos visto también algunas imágenes de grupos de personas que no respetaban ni la prohibición en muchos sitios de tener agrupaciones de personas superiores a 10, en los que están en fase 1, y que también tampoco se guardaba la distancia interpersonal. También hemos conocido que en muchos casos de estos han actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad sancionando estas acciones irresponsables, insisto, irresponsables y no permitidas. Y yo lo que le quiero decir es que esto no favorece nada a la evolución de la epidemia. Pues hay unas recomendaciones, obedecen a unas causas y obedecen a unos criterios técnicos. La inmensa mayoría, la práctica de totalidad de los ciudadanos españoles han tenido un comportamiento ejemplar durante un periodo de tiempo largo, con un coste personal, en muchos sentidos, muy importante. Y no es tolerable que una minoría muy minoritaria, con su actitud irresponsable, ponga en peligro todo lo que hemos entre todos conseguido. Por eso, yo apelo otra vez a la responsabilidad individual de toda la ciudadanía. Felicito al conjunto de la ciudadanía por la actitud ejemplar que ha tenido y que sigue teniendo. Insistimos en que en esa etapa de escalada es fundamental mantener esta actitud y eh, comunico, evidentemente, como no puede ser de otra forma, que habrá que ser eh, contundente con aquellas personas que, de una forma irresponsable, no cumplan con estas medidas. Sí, en cuanto a la posibilidad de rebrotes. Afortunadamente la epidemia está evolucionando muy bien, como hemos dicho, ahora hay cada vez menos transmisión y eso nos ayuda, pero también sabemos por estudios sobre prevalencia que lo que detectamos es un 10% de lo que existe, al menos hasta ahora. Por lo tanto, el pensar que eh, yo no estoy infectado, por lo tanto, yo no soy un riesgo, es una posición un tanto inocente por cualquier persona que lo piense así, salvo quizás aquellos que ya han pasado la enfermedad y hayan podido desarrollar inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo de rebrote existe. El riesgo de rebrote, como decía el ministro, podría tener un impacto enorme tanto en los servicios sanitarios como en la sociedad española en general y, sobre todo, en la economía. Y es, es un problema importante. Por otro lado, las medidas que se están proponiendo y la mayor parte de los indicadores o de los criterios que se valoran, una gran parte importante, eh, para pasar de fase. Y cada semana que pase, esos indicadores serán más importantes, son aquellos dirigidos a la capacidad de detección precoz y respuesta de los servicios sanitarios, tanto de atención primaria como de salud pública, como de, de, de asistencia hospitalaria. Es decir, el objetivo no es confinar grandes territorios, sino poder detectar de la forma más precoz y más localizada posible cualquier riesgo de rebrote, para poder actuar de una forma mucho menos. Eh, digamos, eh, expansiva o lesiva para el resto del, ter del territorio. Habrá que valorar en cada situación cómo se ha producido, habrá que valorar los contactos, habrá que valorar cómo se han movido las personas potencialmente infecciosas si se detecta uno de estos brotes para decidir qué territorios hay que confinar. Pero el objetivo es ser lo más preciso posible en el confinamiento y no tener que volver, como nos pasó en el mes de marzo, a poner en confinamiento a todo el territorio español pues han finalizado las, las preguntas. Gracias por la comparecencia Ministro de Sanidad, Salvadorilla y el director del CAES, Fernando Simón. Gracias a todos los medios que han participado. Buenas tardes. Buenas tardes.